Hola amigos y bienvenidos a otro Tuto Martes. Yo soy Leonardo Pérez Nieto y hoy vamos a dibujar una bonita mujer boceteándola con grafito y luego agregándole tinta sobre papel gris. Primero hacemos la forma de la cabeza con medio círculo arriba y la forma de la mandíbula. Hacemos una línea guía para los ojos y luego las facciones de forma muy simple. Solo con una línea o forma que insinúa la facción que es. Y luego siempre podemos corregir y afinar. Por ejemplo, toda esta parte la hago ligeramente más pequeña. Hacemos el cuello y los hombros. Cuando dibujas la figura humana, trata de pensar cómo las partes interactúan unas con las otras, cómo embonan, cómo se mueven y cómo funcionan. No solamente dibujes la silueta en plano, sino el flujo de los músculos, tendones y huesos y cómo trabajan juntos. Por supuesto que un estudio de anatomía básica es muy útil para esto. Me refiero a anatomía artística. No nos interesa cómo funcionan los riñones. Lo que nos interesa son los músculos, tendones y huesos que son visibles. Dibujémosle un traje de baño. Ella va a estar en el agua hasta ligeramente arriba de las rodillas y va a tener una tela colgando en los brazos. Te invito a que me sigas en Instagram y Twitter en la cuenta ArtistLeonardo, para que estés al tanto de las nuevas obras y noticias. Aclaramos la línea un poco con el borrador moldeable para luego repasarla con esta pluma fuente. Pintamos encima del trazo existente, aunque a veces puede ser que modifiquemos o mejoremos el trazo. Estoy usando una tinta gris oscura y un punto medio, el cual pinta mucho más fino si lo usamos por la parte de atrás, como ahora. La lista con todos los materiales está en la descripción bajo el video. Me encanta dibujar. Podría hacer esto todo el día. Trata de hacer tus trazos fluidos. No te detengas en medio de una línea. Muy bien. Es hora de sombrear. Y haremos eso con un tramado y un tramado cruzado. Por supuesto, hacemos las líneas más pegadas y con más presión y las podemos encimar en diferentes direcciones en las zonas que necesitamos que sean más oscuras. Ya podemos borrar el trazo para que el dibujo se vea más limpio. Ahora usaré otra estilográfica, pero esta vez con tinta negra para hacer algunos acentos. No quiero usar esta tinta demasiado, nada más en algunos puntos para crear más contraste, más profundidad. Y si llegaste hasta este punto en el video, me encantaría saberlo. Por favor, en los comentarios, escríbeme el código secreto, dos tintas. Y ahora vamos a sacar algunas luces con un lápiz blanco. Esto lo podemos hacer porque estamos dibujando sobre papel gris. Bien, le damos los últimos toques y listo. Si te gustó, por favor, dale like,
Suscríbete a Arte Divierte si no lo has hecho aún. Dale click a la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos y yo te veré con más creaciones el próximo martes.